Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y tenemos por aquí de nuevo a Selene. Di algo, ¿no? Me da mucha vergüenza. Y da la vergüenza. Bueno, a ver, en el otro vídeo nos llegamos a 200 likes. Estamos a nada de llegar, creo que faltaban 6 nada más ahora mismo. Pero yo quería 250. ¿Pero en este vídeo van a llegar? 250. Hombre, yo espero, si no, ni idea. 250 likes en este vídeo. Y la gente, ¿tú estás suscrito al canal? Claro. Y hay gente que no está suscrita. Hay gente que no está. Qué fuerte. Por suscribirse. Bueno, vamos a reaccionar al partido de México-Suecia, ¿vale? México creo que ya está prácticamente, creo que pasa. A no ser que Suecia le gane a México y Alemania le gane a Corea, creo. Pero bueno, yo creo que va a pasar sin problemas. De hecho, yo veo a México bastante bien, incluso para ganar el Mundial. Y no es coña, ¿vale? Porque creo que se pasaría incluso al cuadro de España, donde hay equipos bastante flojos, como Dinamarca, como Japón. Así que bueno, ¿tú quién quieres que gane? ¿Suecia o México? México. Ahí está. México, güey. Ha habido una falta, ¿vale?, de Suecia en un balón que ha cogido Ochoa fuera del área. Lo que pasa es que, supuestamente aquí en España, el partido se va a retransmitir en BIMAT y finalmente en Energy. No me ha dado tiempo incluso a ponerlo y a ponerme a grabar, así que bueno. Son las 4 y 7 de la tarde, hace una calor increíble, solamente por eso tenéis que dejar muchos apoyos y tal. Así que bueno, vamos a ver si hay goles en este partido, que no sea como Francia y Dinamarca, que vaya pena. Vamos a ver Suecia, el córner la pone, cuidado, remate. ¿Cree que era gol de Suecia? De media chilena ahí. Bueno, en la descripción tendréis el Instagram de Selene si la queréis seguir, ¿vale? ¿Cómo es tu Instagram? Es muy difícil decirlo. SELENERUIIZ. Bueno, en la descripción tendréis el enlace, más fácil. Muy buenas tardes, en el vídeo de hoy. Hasta luego, ¿vale? En blanco y negro, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Te has cargado así? ¿Qué has hecho? Que he hecho así, papá, porque me queda mejor. El disparo de Carlos Vela se va por poco fuera. Madre mía. Buena oportunidad para México, ¿eh? ¿Tú sabes dónde juega Carlos Vela? Carlos Vela. No se acierta. ¿Es un equipo español? Va. Oh. Si me lo preguntas es porque te digo es un equipo español. Tiene que ser poco conocido el equipo. A ver, poco conocido. Real. Fíjate, Sociedad. Correcto. Ojo el balón. La que acaba de tener Suecia ahora. La ha tenido ahora Forbes. Bueno, al menos estaba habiendo ocasiones por los dos equipos. O sea que está en partido interesante. Prefiero que haya dos equipos a que sea un partido de mierda. Cuidado, el centro. Ochoa. A ver, estaba reincido. Ojo, porque está mirando el VAR por un posible penalti de Chicharito con la mano. Y no vieron el VAR. Ojo, cuidado. Y Chicharito que está con una cara diciendo, me han pillado. Vamos a ver. Porque puede ser penalti a favor de México. Perdón, a favor de Suecia. A ver. Parece que sí, la verdad. Parece que hay penalti. Es que... A ver cómo cae la pelota. Saque de esquina, no pita penalti. No hay penalti de Chicharito. Vale, el entrenador de Suiza está tirándose los pelos, vaya. Yo creo que Chicharito sabe que le ha tocado la mano, no sé por qué. Porque dice, venga, vamos, no sé qué. No, el tío es el tirando de Suecia. Pero me parece que era... Sí. No sé. Bueno, vamos a ver el córner. Que como meta ahora... Uf. Ojo, rebote, la pone y... ¿Qué para dónde Ochoa? ¿Qué para dónde Ochoa? Y ha ido con la planta. Madre mía. Y de hecho, como mete ahora Suecia, lo que no sé es cómo ha fallado eso, tío.
Bueno, final de la primera parte, empate a cero con ocasiones para los dos equipos. Para ver si gana México, ¿no? Y no tiene que esperar a Alemania. Es que no sé cómo quedaría el grupo en un triple empate a 6, tío. Así que supongo que se dará por goles a favor, porque claro, México ganó 2-1, 1-0. Es que siempre ganan de un gol de diferencia. Vamos a por la segunda parte. Y el gol de Suecia. Estaba grabando un audio y el gol de Suecia. 0-1. Ahora mismo deja Alemania fuera del Mundial. Ahora mismo Alemania está fuera del Mundial. Y no sé quién pasaría como primero. Si México o Suecia, yo creo que sigue pasando primero a México. Porque no se pone. Bueno. Ah, no. Sí, primera Suecia entonces. Primera Suecia. ¿Y qué pasa? Es que si gana Alemania. ¿Qué pasa? Si gana Alemania, deja a México fuera. Ojalá contra, cuidado con Suecia. Que como mete el segundo, penalti. 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 No sé si mirará el VAR. Vamos a ver. Amarilla. Vamos a ver la repetición. Para mí, a ver. Yo creo que es el que contacta con él, incluso le pisa un poco. No, yo creo que no es penalti. Vamos a ver. El árbitro está tan convencido, pero no sé si. Si mirará el VAR. Venga, que lo ha fallado, hostia, venga, vamos México, vamos Ochoa. Lo va a tirar el penalti. Este tiro ya en penalti lo tiró al lado derecho suyo, o sea, al lado izquierdo del portero. Pero vamos a ver si lo repite. Venga, esto lo va a fallar o no. No sé, yo creo que. A ver. Yo digo que lo va a meter. No sé por qué. Venga, ya. Lo va a fallar, lo cerré en la cara, se le ve nervioso. Yo ahora mismo he puesto 1000 euros a que pierda, a que falle el penalti. Me llevaría 3000 euros más. Yo digo que lo mete. Mira, quiero que. 1000 euros a que lo falle. Acuérdate. Lo va a meter. Acuérdate. Lo mete. ¿Qué me dabas? ¿Qué me dabas? No veo dónde la ha puesto ellos. Gol de Suecia. Sigue pasando México por puntos. Pero ahora sí que no hay discusión en que si meten con Alemania, tiene ya más gol de diferencia que México. 0-2 de Suecia, que pasaría octavo como primero de grupo. Y ahora mismo depende México de Alemania. Como meten con Alemania, se va a la calle México, tío. Venga, vamos a ver Lozano que va a encarar. Lozano la pone atrás, pico del área, vamos para Carlos Vela, la pone Carlos Vela. Yo creo que es mejor poner incluso la Alemania-Corea. Porque es que ahora mismo depende de la Alemania y México tendría que meter 2 goles. Vamos a poner a ver en Alemania Corea, porque ahora mismo es el que del que depende México. Ahora mismo también si Corea ganara si metiera un gol a Alemania también le daría un favor. Ojo Son, ojo el chino, ojo Son, cae nada, se tiró Son. ¿Qué hace? Gol de Corea. ¿Fuera juego? ¿O fuera juego? Yo creo que fuera juego, Yo creo que era fuego. Es fuego. Yo creo que lo fuera de juego. La hace ver algo de Corea que parecía que estaba, yo qué sé, pero yo creo que fuera juego, claro, Yo creo que sí, a no ser que. Yo creo que sí. Ay, no. Ahí es después. Que es después, chiquillo. Bueno. Pero es que no toca Alemania, Pero sube Alemania. Pero toca Kroos, creo, ¿Y si mete ahora Corea? Pero es que lo toca Kroos. A ver. Es que le da Kroos. No fuera con entonces, le da Kroos. Tiene que ser gol, vaya.
Kroos, que fue el otro día el que le dio el gol. Y lo va a mirar en el VAR. ¡Gol! Va a hacer gol seguro, vaya, esto va a hacer gol seguro. Y Alemania va a estar eliminada. Va a pasar México. Va a pasar México. Porque es que le da Kroos claramente. Le da Kroos, vaya. Y va a hacer gol, va a hacer gol. Kroos, que le dio el gol a Suecia, se lo va a dar a Corea. Le metió en la lucha por pasar a octavos y ahora se lo quita. Bueno, se lo quita, a ver, tampoco hacemos así, pero... Va a hacer gol. Y gol. Gol de Corea, 1-0 a Alemania. Gol de Corea, Alemania que va a estar eliminada. Se va a repetir de nuevo ese maleficio de... Quien gana el Mundial cae eliminado en fase de grupo. Le pasó a Italia, le pasó a España y le va a pasar a Alemania. ¿Qué hace allí el portero? ¿Qué hace el portero, dice? El portero, ¿no? Sí. Ah, güey, que... Portero Escoba. Portero Escoba. Así como se llamaba en el colegio. El que podía salir. El portero, el portero. La pierna. ¿Se la juega? Se la está jugando. Y gol de Sobre, el segundo. Gol de Corea, lo he dicho, que le estaba diciendo que. Y Suecia como primera y México como segundo. Enhorabuena a todos los mexicanos que habéis tenido que sufrir. Habéis tenido que sufrir. Y fuera Alemania. Madre mía. No hay fuera de juego, está para atrás en medio del campo. Madre mía. Pues nada, hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. ¿Cuántos likes tiene que tener este vídeo? 200 eran, ¿no? Para el siguiente vídeo. Vale. 200 likes y centrar España, Russia. Porque tú mañana Colombia. Estoy off. Off. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Alemania fuera, México dentro. Ha sufrido Alemania. Ha sufrido México, que diga, pero finalmente pasa. Nos vemos. Diario, adiós. Hasta luego.